Hola, de nuevo en nuestro Loro Parque Live, en un sitio especial, un sitio que hasta ahora no han podido ver porque no está a vista del público. Estamos dentro de las instalaciones de los chimpancés. Chimpancés que el Loro Parque ha recogido como centro de rescate porque eran animales que estaban desahuciados, en unas condiciones pésimas, y les hemos dado una vida. Hemos generado un espacio sano para ellos, enriquecido, y estamos en las habitaciones internas, no lo que el público ve en el exterior, sino donde pasan su tiempo en la tarde, en la noche, que entran a una zona más recogida, libre de las inclemencias del tiempo y pues con un enriquecimiento ambiental que también necesitan, porque aunque fuera tienen muchas cosas que les vamos a enseñar, tienen que ver un poco cómo funciona lo que ocurre aquí dentro. Aquí estamos con Ignacio Esquerro, que es nuestro conservador, un biólogo que trabaja, experto en primates, que trabaja en Loro Parque con nosotros hace tiempo y tiene mucho conocimiento de diferentes especies. Hola Iñaki. Muy buena, Rafa, ¿qué tal? Te veo entretenido, en plena dinámica, con Eloy, con otro cuidador, Eloy Velázquez, que está también encargado de esta zona, que es una zona especial. Los que tienen que trabajar aquí tienen que saber de primates obligatoriamente. Sí, digamos que es el top, ¿no?, de animales con los que puedes trabajar dentro de los primates, y tienes que tener mucha experiencia ya y muchos conocimientos en estos animales porque son bastante complejos a nivel social y de cuidados, y tienes que tener bastante experiencia. Sí. Claro, estamos hablando de una especie que comparte mucho con el ser humano. Hay mucho parecido, el parecido no solo físico, también psicológico. A nivel, pues hablábamos el otro día en un congreso de neurociencia que participábamos, las habilidades de los chimpancés, que siempre las tratan de equiparar a nuestros niños hasta que empiezan a hablar. Ahí hay una diferenciación, hay un salto, pero realmente ellos tienen unas necesidades que a veces incluso son superiores a las nuestras, ¿no? De entretenimiento. ¿Qué es lo que percibes tú cada día, el día a día, trabajando con ellos? La verdad que nosotros no dejamos de sorprendernos, ¿no?, a diario, a pesar de que ya estás un poco acostumbrado, ¿no? Sí que es cierto que el público alucina mucho más que nosotros cuando ves esas conductas en el recinto exterior, pero digamos que la estimulación cognitiva que tienes que tener con esos animales es muy alta. Tienes que exponerlos a un montón de estímulos, de problemas, de retos, para que ellos estén todo el rato estimulados psicológicamente, y aparte tener un grupo social saludable, que es muy importante para ellos también. Un desafío, pero un desafío maravilloso que ha dado muchos frutos, porque esta familia se reproduce habitualmente. Vinieron unas condiciones pues deplorables, porque en el puerto de la Cruz habían sitios donde lamentablemente estaban en la calle, expuestos por fotógrafos para sacar un rendimiento económico cuando eran bebés, y luego cuando se hacían grandes tenían graves problemas para mantenerlos, porque son animales súper fuertes. Sí, claro, digamos que aparte de inteligentes, también pueden llegar a ser muy peligrosos, y bueno, su naturaleza es así, no es fruto de estar bajo cuidado humano ni nada. Ellos también en el medio natural son auténticos guerreros, que incluso hay guerras eternas entre bandos, ¿no?, de distintos grupos y demás, ¿no? Entonces nosotros aquí sí que es cierto que con los cuidados que tienen, no tienen esa necesidad de proteger tanto el territorio y demás, porque se sienten confortables y seguros, ¿no? Y eso también se percibe en el día a día, de que ellos son conscientes de que aquí no les falta de nada, ¿no? Aún así, ya como te comentaba, hay que estar estimulando constantemente para cambiar el entorno, que esté enriquecido, y eso es gran parte de nuestro trabajo diario, ¿no? Pues vamos a enriquecer el entorno. Cuéntame y hazme participar, porque quiero que lo vean y que lo veamos juntos, que descubramos cómo es el enriquecimiento en esta parte, que es la que el ojo no ve, pero sí, que es fundamental para la salud de ellos. Claro, esto digamos que también, como comentas, aunque no se vea, es parte importante de su día a día, ¿no?, y que tiene que estar todo en las mejores condiciones para ellos cuando vengan aquí a descansar, que no hay que olvidar que es como su zona de confort máximo, su nido, ¿no?, donde nadie ni nada les puede molestar. Ellos en el medio natural se buscarían los mejores nidos, los mejores árboles, y nosotros tenemos que proporcionarles esa sensación de confort y de máxima seguridad de que no va a venir nadie ni nada que les pueda... Eso es importantísimo, porque ellos en la naturaleza buscan esos nidos, los preparan ellos mismos, que es muy interesante cómo cogen las hojas, cómo se manejan en el lugar, y es un sitio aparte de donde suelen hacer su día a día. Y en ese momento, Iñaki, que es como llamamos a Ignacio habitualmente, prepara que todo el equipo técnico prepare las terrazas. Es el momento en que nosotros podemos intervenir allí, en el sitio donde hacen el día a día, que también hay que refrescarlo, prepararlo, limpiarlo, porque la higiene... No olvidemos
por varios aspectos. Uno, porque los chimpancés no repiten nido en el medio de ningún día, es decir, no repiten cama, por así decirlo. Entonces, nosotros siempre tenemos que aportarles material vegetal nuevo, de refresco todos los días, máxima limpieza, y ya te digo, no solo por salud física, sino también a nivel mental y de sus conductas naturales, ¿no? Y esto lo hacemos gracias también a nuestro departamento de jardines, donde Nicolás Perdomo, el que nos está llevando todo el tema de jardinería, está participando mucho porque recibimos lo que se corta en el parque, lo que podamos, lo podemos utilizar aquí, sabiendo cuáles plantas no son tóxicas, cuáles son las que los chimpancés incluso pueden consumir, porque son un poco folívoros también, ¿no? Comen. Sí, no hay que olvidar que nosotros, a pesar de estar en la primera línea de batalla, ¿no? Esto es un equipo donde, aparte de jardinería, también está mantenimiento, obras, etcétera, que están trabajando en otros campos para aportar el máximo bienestar a los animales. Nosotros sí que le contamos los requisitos desde nuestro conocimiento científico, ¿no? Y ellos pues dan el 100% en su campo, que hace falta. En equipo para el bienestar animal. Bueno, pues cuéntame con la cesta de los vegetales, la cesta de la compra. Sí. Pues nada, como comentabas, es importante trabajar en equipo. Y parte de ese trabajo en equipo se demuestra también en que gran parte de estos alimentos son cultivados en las propias fincas que tiene el parque, y esos mismos jardineros y agricultores colaboran para que los animales tengan el mejor de los alimentos, ¿no? Entonces, son productos que nos aseguramos que son ecológicos, que no tienen ningún químico ni nada, y que es lo más natural que le podemos ofrecer a ellos. Vamos, auténticos gourmets, nuestros chimpancés. Tienen naranjas, pimientos, muy importantes, igual que para nosotros. Variedad de fruta y de verduras. Sobre todo, nosotros le damos mucha más verdura que fruta a lo largo del día, porque ellos, a pesar de comer frutas en su medio natural, son frutas muy fibrosas. Entonces sí que es cierto que las frutas que puedes encontrar aquí, por ejemplo, en España o en Canarias o en Europa, son frutas que tienen mucho contenido en agua y en azúcares. Entonces, para equilibrar ese contenido nutricional, le damos mucho más verdura que de fruta, para que tengan más contenido de fibra. Bueno, entonces ahora, ¿dónde están los platos y los cubiertos? ¿Preparamos la mesa? Ellos no les hace falta nada de eso. ¿Ah, no? Entonces, ellos tienen herramientas. Venga, enséñanos, porque queremos verlo. Vamos a colocar esto, Rafa, mira. Eloy tiene aquí otra cosa. Esto es importantísimo también, ¿vale? Esto es un pequeño porcentaje de la dieta diaria, ¿vale? Que son productos alimenticios formulados específicamente para grandes simios, ¿vale? Que se compran. Y bueno, con eso te aseguras que todos los componentes nutricionales están cubiertos. Y además, nosotros damos gran contenido de producto vegetal fresco, porque es mucho más agradable para todo el mundo, ¿no? Comer algo fresco que no solo. Hoy con la mascarilla no lo puedo hacer, porque siempre pruebo lo que comen nuestros animales. Para los amantes de los loros, los que nos conocen ya tanto, saben, bueno, esto es un extruido, es el pellet que utilizamos con los loros. Y que sabe tiene, a fruta. Y sabe a fruta. Tiene sabor a fruta, sí. Sí me llega el olor a través de la mascarilla. Sí. Y bueno, pues esto sería como un snack para ellos, pero con todos los componentes. Aparte que les encanta, ¿no? Entonces se lo ponemos también como parte de un enriquecimiento, ¿no? Que ahora hablaremos un poco del enriquecimiento. Esto sería parte de ese enriquecimiento, de la parte nutricional o alimenticia del enriquecimiento. Pues vamos a ponerlo y díganme dónde lo ponemos. Mira, una cosa te voy a decir. Mi compañero lo va a tirar por el suelo, pero que la gente no se asuste, que no es una forma cochina de comer. Para ellos es la forma natural, que es fomentar el forrajeo, la conducta natural de ir rebuscando, forrajear y buscar, esconder la comida, y que ellos desarrollen esa conducta natural. O sea, que la gente no se alarme de que vea la comida en el suelo, porque es natural. Bueno, que sepan nuestros amigos del Oroparque Life que esto está totalmente higienizado a diario, incluso dos veces al día. Eso, sí. Lo limpiamos de una manera profunda, ¿no? Sí. O sea, que aquí lo que son bacterias y otras cosas esto, no puede ser. Tú, a tu antojo, vete escondiendo la comida por todos los lados y la vamos repartiendo. O sea, el objetivo de esto es que tengan que trabajar. Vamos a esconderles las sorpresas, porque también ellos utilizan el olfato. Y es entretenido, lo hacemos también con felinos y se los enseñaremos en otro live, esconderles para que ellos encuentren sus sorpresas, ¿no? Entonces, entre más original seamos, pues ellos más van a tener que buscar, como realmente lo harían en otro lugar, como lo harían en la naturaleza, porque encontrar el alimento es quizás una parte interesante de cómo conseguir la dieta. Lo mezclamos, lo escondemos. Aquí tenemos más verdura que se puede esconder aquí en las hamacas, que son muy resistentes. Cuéntame esto, Iñaki. Esto me parece como una manguera, ¿no? Eso es, mira, nosotros tenemos también colaboración con el equipo de bomberos y demás, para que las mangueras que utilizan ellos frente a incendios, cuando ya se ponen viejas, que no cumplen la medida de seguridad, en vez de tirarlas, nos las donan. Y con esto nosotros hacemos auténticas virguerías, vamos a hacer hamacas, dispositivos de enriquecimiento,
Es decir, luego te enseñaré un poco lo que utilizamos. Está fantástico y agradecemos desde aquí estas colaboraciones que tenemos porque son muchos los sponsors de la fundación y los que nos apoyan en Loro Parque, porque en ocasiones necesitamos cosas que son inesperadas y hay gente que lo tiene en sobre y dice, bueno, queremos ayudar a este animal o lo queremos apadrinar, porque también tenemos una campaña que se llama Sponsor Me, de que otro día les voy a hablar, porque es muy interesante, puedes apadrinar a tu propio animal. Y chimpas son muy famosos y mucha gente quiere ser padrino de los bebés y tal. Esto ya vas a ver luego que es un material que a nosotros nos viene muy bien y a ellos, porque es un material que se puede higienizar muy fácil por esta cobertura que tiene y además es súper resistente porque tiene que aguantar esa presión del agua que utilizan ellos. Entonces, claro, eso evita que se rompa, que lo muerdan y lo destrocen. Entonces... ¿Y qué fuerza tienen los chimpancés? Porque la fuerza es descomunal y tolerancia al dolor, son unos animales... Es inimaginable, hasta que no trabajas cerca de ellos, nunca podrías pensar lo fuertes que son. Y luego la inteligencia que tienen también. Algo que nos dice mucho de su biología es muy interesante. Y veo que aquí esto es una platanera, plátano canario, una hoja. Tirando de producto local. Exacto. Sí, es un ejemplo, ¿no?, de economía circular y de reciclaje, porque todos los materiales que se desecharían normalmente, nosotros lo usamos para los animales. Material vegetal, como lo de la manguera, es decir, siempre le estamos dando una vuelta a lo que a priori puede ser un desecho o nos puede parecer que ya no tiene una función. Nosotros con los animales siempre le buscamos una vuelta de tuerca y lo utilizamos. Sostenibilidad es la palabra clave en Loro Parque que tratamos de aplicar en todos nuestros departamentos, a todos los niveles, a nivel de oficinas, de animales, todo. En todos sitios utilizamos esa sostenibilidad, que es muy interesante porque todo se aprovecha, todo se utiliza. Bueno, ahora cantidad de fruta, de verdura. Vamos poniendo por las camas, por todos lados. La vitamina C, que para ellos es tan importante como para nosotros. Está la naranja. ¿Los limones qué tal? ¿Les gustan los chimpancés? Sí, pero no los usamos mucho porque... les gustan, pero no tanto, ¿sabes? Entonces, les gusta más la naranja, el kiwi, la piña tropical, por ejemplo, también, que es una gran fuente de vitamina C. Y no nos olvidemos de que los vegetales también tienen una gran fuente de vitamina C, que a priori nosotros, día a día, siempre pensamos en la naranja, ¿no? Vitamina C, pero, por ejemplo, un pimiento, una espinaca, pimiento, una acelga, el pimiento tiene muchísima más cantidad que una misma naranja, ¿no? Entonces, esto lo podemos poner también por aquí. Sí, lo ponemos para que ellos rebusquen. Como has comentado, el suelo está para comer sopa, me decía mi abuelo. Un suelo limpio, sí. Fácilmente lavable. Porque... como comentabas, es muy importante la higiene diaria. Y si quieres, ahora, mientras te voy contando, Eloy ya acaba de... Y te voy contando también las cajas para que las vamos a... Ah, vale, perfecto. Pues Eloy, terminas aquí. ¿Eres tú, Eloy? Y ven, porque quiero aprovechar también, que no se me olvide, que como te hablaba de ese reciclaje, ¿no?, y esa sostenibilidad, esto también lo utilizamos para ellos, que sería otro tipo de enriquecimiento que es más sensorial o de estimulación a cosas nuevas y novedosas. Entonces, una simple caja de cartón, luego vais a ver lo que da de sí, ¿no?, para explorar, para oler, para destrozar, romper... Nuestros olores también. Luego que ellos también les da por inventar cosas, ¿no? A lo mejor pues, los más chiquitillos que tienen más ingenio que los adultos pues se la ponen encima y van asustando a otros animales, o sea, a otros chimpancés del grupo o lo que sea, ¿no? Es decir, entonces esto también se lo vamos a colocar por ahí. Y a pesar de que parezca una simple caja, tiene una función. Fantástico. Sí. Y aquí veo que también tienen... Material pues, para cama. Material para cama, para ellos hacer su propia cama. Exactamente. Yo lo he visto hacerse hasta un sofá aquí. Y se preparan sí. Se acomodan. Es importante. Nosotros, como veréis, no lo tenemos ya colocado. Porque lo que queremos es que ellos trabajen. Es decir, nosotros proporcionamos el material, pero ellos son los que tienen que desarrollar esa conducta natural para hacerse el nido y que lo hagan a su antojo, porque hay alguna. Además, el factor de personalidad en animales tan inteligentes juega un papel fundamental. Entonces, cada uno lo hace a su manera. A uno le gusta tener mucho, a otro poco, a otro en lo alto, a otro en el suelo. Entonces, bueno, eso ya es a gusto del consumidor. Apasionante, sí. Apasionante. Bueno, pues hay más elementos de enriquecimiento ambiental que quiero que me enseñes y quiero también verlos en sus terrazas, donde realmente están desarrollando su día a día, porque estamos ahora... Vamos a ver qué va a pasar cuando ellos entren aquí. Sí, claro, esto no solamente se queda aquí exclusivamente en los recintos interiores, sino que, como comenta, gran parte del día está en el recinto exterior y ahí también tenemos que implementar este enriquecimiento y darle mucho al coco porque hay que variar mucho más, claro. Hay que variarlo y que no encuentren siempre una rutina, sino que, eso es. Que vean un cambio, que al final para casi todos los animales es lo más importante. Esos cambios son estímulos. Sí. Y una cosa muy interesante... Ellos ven aquí el Rey León y todo el mundo me pregunta por eso. Dice, ¿los chimpancés del Loro Parque conocen la película del Rey León?
¿Es posible? Sí, no se sabe en el guión todavía, pero sí la conocen. Sí, y la conocen porque tenemos televisores también y equipos de música en estos recintos interiores para también tener ese estímulo que sería más hacia lo psicológico. Y también en días, por ejemplo, de lluvias, que le dejamos los cobijos interiores abiertos para que tengan calefacción, porque claro, la gente dice, no, aquí en Canarias no hace frío. Bueno, hay días en el año que hay que estar preparado y nosotros estamos preparados con suelo radiante, calefacción centralizada, cobijos para la lluvia. Entonces, esos días que a lo mejor no les apetece a ellos salir tanto, porque nosotros siempre le damos la oportunidad de que elijan, que es súper importante, pues tenemos esas televisiones y esa música para que ellos estén entretenidos en un día de lluvia. Música ambiental, calefacción, higiene, comodidad, confort. Es lo que necesitan los animales bajo cuidado humano. Y gracias a lo que conocemos de ellos aquí, también los podemos ayudar en la naturaleza y así forman parte de todos nuestros proyectos, porque todos los animales están conectados y con ellos tenemos mucho, mucho que contarles. ¿Vamos a ver el televisor? Venga. Bueno, pues el televisor está aquí, protegido con un metacrilato. Sí. ¿Por qué? Porque si tiran algo y demás, porque no rompan la tele, ¿no? Sí, los chimpancés son muy de tirar objetos, sí. Probar, mirar. Sí. Interesante para unos chimpancés que viven en medios controlados, los cambios de imágenes, los sonidos. Lo veo apasionante, aunque sea África, pero podría ser cualquier otra película, ¿no? Sí, o cualquier otro documental de animales. Nosotros, sobre todo, lo que utilizamos es documentales de naturaleza o películas de dibujos, como bien has comentado antes, porque su intelecto o desarrollo psicológico se asemeja mucho al de un niño, ¿no? Incluso siendo adultos. Entonces, ese tipo de estímulos tienen que ser parecidos y es a lo que a ellos les llama la atención, ¿no? ¿Comen palomitas o cotufas, como sí, decimos aquí? Sí, pero no por la película, sino porque es parte del enriquecimiento. A ellos les encanta y son alimentos que se utilizan para que nutricionalmente van muy bien. Evidentemente, sin sal, sin grasa, es demás, crudo, ¿no? Esa es una pregunta, Iñaki, que nos hacen nuestros amigos los niños que ven Loro Parque Live. Y me preguntan, ¿comen cotufas los chimpancés? Pues sí, no solo comen cotufas, sino que a la hora de la merienda pues les toca ver su película, que puede ser documentales, y también comer cotufas. Sí. Vamos a ver más. Venga, enriquecimiento. Vamos para allá. Venga. Bueno, Iñaki, tienes elementos que veo, elementos que no sé cómo funcionan, no sé cómo va esto. Digo, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Esto no es un periscopio, no, esto es, como te hablaba, material reciclado de fontanería, que no sirve o que son retales de cuando se hacen obras. Nosotros aprovechamos todo. Y esto en concreto es un dispositivo para colgar, que está tematizado, y dentro nosotros le metemos enriquecimiento alimenticio de lo que más le gusta. Entonces, si veis, es rotatorio, con lo cual una vez que está relleno y está colgado, ellos tienen que estar dándole al manubrio para que pueda cayendo. Para que pueda salir, por ejemplo, nueces, avellanas, lo que te puedas imaginar, lo podemos utilizar. Quiero explicarles que este enriquecimiento ambiental es hecho en Loro Parque, en Tenerife, en Islas Canarias. Sí. No es un elemento que exactamente igual vayas a encontrar en ningún otro zoológico del mundo. No, esto fue gracias a uno de los cuidadores que era súper inventivo y que tenía además maña para hacer el dispositivo, que hizo este enriquecimiento y que le gusta un montón, la verdad. Tematizarlo, que tenga una textura que incluso es agradable porque es como tierra volcánica adherida aquí. Entonces los chimpancés juegan con esto, tienen que buscarse la manera de conseguir el resultado. Y es un poco como lo que hemos visto en otras ocasiones con los loros, que también les presentamos un desafío, un tipo de juguete que ellos tienen que utilizar para conseguir un resultado. Y me parece, si me permite, no hay que olvidar que los chimpancés fueron uno de los animales, cuando se investigaron en su medio natural, que fueron pioneros porque se descubrió que utilizaban herramientas, que hasta entonces se pensaba que solamente el ser humano podía ser capaz de utilizar herramientas, y ellos rompieron ese paradigma. Y fueron uno de los primeros animales que se conoció que utilizaban herramientas, y por eso es súper importante un hito en la cognición animal, que le aportemos este tipo de materiales para que utilicen sus propias herramientas, que ahora te voy a enseñar también otras cosas que utilizan ellos. Y esto, lo bueno, Iñaki, es que el público lo ve. Sí, claro. El público lo ve directamente, a veces no logra interpretarlo, pero si sí ven que los animales le están prestando atención cada vez a un asunto diferente, a un foco distinto. Es parte de nuestro compromiso como Zoo Moderno también, esa labor educativa, ¿no? Y que el visitante conozca también todo lo posible de la naturaleza de estos animales a través de nuestro trabajo y de sus conductas, ¿no? ¿Y esto qué es, una flauta gigante para los chimpancés o cómo funciona? Para las clases de música. No, esto es un enriquecimiento también que, bueno, puede ser a priori más sencillo, pero igual de útil, ¿no? Que es un tubo de bambú, que es súper resistente el bambú, ya lo sabe todo el mundo,
Entonces esto aguanta un montón pues el impacto de los chimpancés, el trabajo y demás. Está agujereado y nosotros también es enriquecimiento para el cuidador que tiene que estar metiendo por el agujerito. Las golosinas ahí. Y luego esto se lo colgamos de cualquier parte del recinto y entonces tiene que estar moviéndolo para que coincida que sale el alimento por el agujero, con lo cual tiene que estar mucho tiempo, ¿vale? Aunque parezca una faena, es un objetivo, que es trabajar por un ítem que les gusta, ¿no? Lo que hablábamos dentro, no son comensales en una mesa, sino son invitados que necesitan un desarrollo intelectual y buscarse la comida por sus propios medios, y para eso hay que invertir un tiempo. ¿Los has visto alguna vez utilizar ramas o...? Sí, de hecho tengo aquí una, porque a nosotros nos gusta guardar cositas que utilizan ellos, ¿no? Porque nos parece súper curioso, ¿no? Y esta es una rama de, como has visto, le metemos mucha vegetación. Sí, esto es un hibisco, creo, ¿eh? Sí. Sí, eso es. Entonces, en este caso, esto lo han fabricado ellos, que es cogen la mejor rama que les parece, dependiendo de lo que quieran hacer, la preparan, le quitan las hojas más grandes, otras ramas, para que entre bien en algunos dispositivos como los que tengo aquí en la mano, ¿no? Por ejemplo, estos... Bueno, esto es una joya. Esto es una cuchara o un cucharón hecho por un chimpancé. A mí me gusta, igual soy un poco romántico, ¿no? Pero me gusta ver este tipo de elementos que son años de evolución en esta rama. Por aquí empezamos nosotros y es interesantísimo porque viéndolo así, bueno, me has puesto la piel de gallina, también es que somos biólogos y somos un poco locos de este tema, ¿no? Pero realmente lo disfrutamos, es bonito y todo esto que tienes aquí en la mano, sí, ¿sirve también? ¿Cómo funciona? Diferente parte del catálogo, ¿no? Tenemos desde estos dispositivos más simples que son para un termitero artificial que ahora te enseño. ¿Un termitero? Artificial. Sí, creado con cemento y demás, donde nosotros le incrustamos este tubo de PVC y ellos tienen agujeritos para utilizar estas herramientas que se las crean ellos para coger alimento. O sea, que este tubo de PVC con rosca no lo vemos nosotros desde aquí. No, queda internamente puesto en ese termitero artificial para desarrollar esas conductas naturales que es tan importante en el chimpancé, que es cazar termitas. ¿Sí? Está oculto, ellos no lo ven, ellos, para ellos la sensación es la misma que la naturaleza. Buscar en un termitero, de hecho, es muy importante mantener el factor sorpresa. Esto no se pone todos los días, cada día es uno nuevo. Esto a lo mejor pasan unos cuantos días, con lo cual ellos tienen que ir a buscar a ver si ese día hay o no hay, como pasaría en el medio natural, a ver si es posible o no tomar ese alimento. Me estoy acordando que tú has puesto también en estos recipientes miel, ¿o me equivoco? También, utilizamos un montón de alimentos, ¿no? Desde el propio parte de la dieta, machacada, triturada, gofio, que es un producto natural de aquí, de Canarias, que les encanta y que utilizamos mucho porque tiene muy buen valor nutricional y además es local, es cercano, y a ellos les encanta también. Sepan ustedes que aquí, en el ambiente donde están los chimpancés, crían también abejas locales. La abeja negra o las abejas que hay aquí en Canarias han llegado a criar en nuestra roca. Sí. Y esa miel la hemos podido utilizar. Parte de la colaboración con apicultores de la zona que han venido, han recogido los panales y entonces se lo han llevado, han producido la miel luego y nos han donado parte de esa miel para ellos. Más ecológico, más sostenible, imposible. O sea, la vida aquí en Loro Parque que se va desarrollando poco a poco. Y luego, parte de esos tubos de manguera de bombero, por ejemplo, los cortamos, entonces los rellenamos con diferentes alimentos y en verano aprovechamos y los congelamos, con lo cual se los tiramos y es como un alimento fresco, además que les encanta. ¿Sí? Buenísimo. Trabajamos con hielo, ¿verdad? También. Sí, también helados, naturales siempre, ¿vale? Helados, hablamos de frutas o zumos. O frutas así, incrustadas en el hielo para que ellos esperen a que se descongelen. Eso es, nada de los helados que nos comemos nosotros, ¿vale? Y luego este dispositivo, ya más sofisticado, que es para en troncos, hacemos agujeros, metemos este dispositivo, lo anclamos con un candado para que no lo saquen y sea peligroso. Sí, porque y de la pesa. Misma manera, acero inoxidable para que dure años, de la mejor calidad, y además en el tronco tiene agujero, entonces tienen también que estar buscando. Y bueno, pues aquí tienes un poquito variado, si quieres te enseño un poco el recinto. ¿Vamos? Para que lo veas. Sí, dejamos esto por aquí. Sí. Y bueno, esto que lo ves que está como súper revuelto y demás es porque ellos llevan todo el día utilizando todo el material que nos hemos puesto. Como ves, hay un montón de material vegetal. Hoy, por ejemplo, les ha tocado caña de azúcar de las fincas, ¿no? que tenemos, que te comentaba antes. Ah, vi que en los cuartos interiores también hay caña de azúcar, ramas que de les caña encanta. De azúcar. Y además se la damos enteras para que ellos manipulen, quiten la corteza y bueno, pues lo hagan ellos todo. Bueno, da gusto. Pero ver a la familia, la veo, pues, bueno, pasando la tarde, tomando sol, a gusto, con fresco, porque ahí hay una brisa muy agradable. Ellos gran parte del día también les gusta descansar, ¿no? Como a todo el mundo, tiene su pico de actividad, varios picos de actividad durante el día, pero también disfrutan mucho del relax y de la buena vida, ¿no? No hay que olvidarse que a todo el mundo le gusta eso. Una maravilla. Sí.
Pues fantástico, Iñaki, ha sido todo un placer compartir contigo este momento. Hemos enseñado la punta del iceberg o la punta de la montaña, porque hay mucho que ver en el mundo de los primates, de los mamíferos, de los reptiles, de todo lo que trabajas tú aquí en Loro Parque, que es un esfuerzo continuo y mirando siempre que tengan todo, todo, todo. Sí. Entonces nos queda mucho por ver, vamos a ver primates de distintos tamaños, de distintas formas, porque tienen formas incluso familiares diferentes, eso nos los tienes que contar, pero ya va a ser en otro Loro Parque Live. Nos vemos pronto.